Hola y bienvenido de nuevo a nuestro canal en este vídeo con el cual seguimos la serie de dos vídeos por semana desde Marchena, Sevilla, Andalucía. En el vídeo anterior estábamos con nuestra incubadora en caja de plástico que, bueno, terminábamos por completo el ajuste, la calibrábamos y la probábamos con 12 huevos de gallina, con un resultado espectacular. En el vídeo de hoy vamos a comenzar, tenemos dos o tres cosillas. Y la primera vamos a comenzar con nuestra incubadora poniéndola de nuevo a prueba otra vez, en este caso con huevos de codorniz. Vamos a hacerle la prueba, vamos a hacerle un seguimiento a 5 docenas de huevos de codorniz, donde también en este mismo vídeo veremos el resultado y veremos qué tal nos ha ido, ¿no? Antes de pasar a esa prueba, a ese seguimiento, pues una vez más, de verdad, quiero seguir agradeciendo a todos vosotros que cada vez somos más, que cada vez os vais suscribiendo a nuestro canal, que nos dais, pues bueno, ánimos y fuerzas para seguir y evidentemente poner más empeño todavía si cabe en que los vídeos que saquemos sean de tu gusto o por lo menos centren un poquitín tu atención. Decirte que puedes seguir enviándonos vídeos si quieres a nuestro correo electrónico antonioincubadora@gmail.com. Ahí nos puedes mandar lo que quieras y nosotros lo subimos a nuestro canal para que todos podamos disfrutar de las imágenes que tú nos quieras enviar. Y que seguimos adelante también en Facebook, en Antonio Incubadora. Somos cada vez más también en Facebook. Por eso te animo a que te unas a nosotros o en un sitio o en otro, para disfrutar en general de todo esto que nos gusta, que no es otra cosa que el mundo de las incubadoras, el mundo de la incubación, el mundo de los animales, ¿no? Nosotros poco a poco, con el tiempo, seguiremos evolucionando, intentando abarcar un poquitín más en estos dos vídeos al mes que subimos. Un vídeo cada dos semanas, recuerda, cada dos semanas subimos vídeos. De todas formas, ya lo diremos, lo avisaremos, lo iremos diciendo en nuestro canal de Facebook para que no se te pase por alto. Una forma también de que no se te pase es suscribirte. No te cuesta absolutamente nada suscribirte. Te metes en nuestro canal, le das a suscripción y después pulsa la campanita. ¿Con esto qué consigues? Pues con esto consigues que cada vez que sumamos un vídeo nuevo, automáticamente te suena en el móvil que acabamos de subir un vídeo, ¿vale? Con todo esto, vamos a comenzar ya el vídeo de hoy, donde comenzamos con esta prueba con 5 huevos, con 5 docenas de huevos de codorniz en nuestra incubadora en caja de plástico. Aquí tenemos la incubadora que tan buenos resultados nos dio con, después de acabarla con los huevos de gallina que le metimos, con esa docena de huevos de gallina y, como digo, con muy buenos resultados. Y bueno, hemos tenido la posibilidad de adquirir, de pillar 5 docenas de huevos de codorniz y dijimos, ¿por qué no? Vamos a hacerle otra prueba, en este caso ahora con 5 docenas de huevos de codorniz, y vamos a ver si se porta igual de bien que con los huevos de gallina. Vamos a ver si fue casualidad o repetimos el éxito, o por lo menos parecido, porque superarlo va a ser difícil, pero en este caso con una incubación más corta, como es el caso de los huevos de codorniz. 18 días por delante, vamos a hacer un seguimiento. Y aquí los tenemos preparados, los huevos de codorniz, bien embalados en sus hueveras. Unas hueveras protectoras que algún día hablaremos de ellas porque permiten hacer envío a larga distancia a otras zonas e incluso a otros países, protegiendo el huevo. Eso sí, no hace milagro, pero mientras que los mensajeros cuiden el paquete, los huevos llegan a su destino sin ningún problema. Pero como digo, hablaremos más detenidamente en otro vídeo. Aquí vemos los huevos. 5 hueveras, 5 docenas de huevos de codorniz que nos servirán para continuar haciendo ese seguimiento a nuestra incubadora, la segunda que realizamos completamente aquí en nuestro canal. Ya incubamos en una ocasión y también nos fue bastante bien huevos de codorniz. Recordad, el periodo de incubación pues son 3 días menos que los de gallina, aproximadamente 17-18, dependiendo de la temperatura podemos ganarle esas 12-24 horas. Y bueno, no varía prácticamente las condiciones, igual que lo de las gallinas, ¿no? Yo normalmente la incubadora la tengo sobre unos 38 grados y la humedad relativa tampoco varía. 60% le voy a dejar también durante prácticamente toda la incubación. Intentaremos darle, a ver si es posible por tiempo, 3-4 volteos al día,
pero sí asegurando dos volteos, uno por la mañana y otro por la noche. No es lo más óptimo, pero como digo, vamos a intentar a ver si le podemos dar 3 o 4 volteos, que es lo que necesita. Y como veis, la incubadora la tengo pues totalmente llena de agua hasta obtener el 60%, los termómetros buscando que la temperatura sea la ideal. Es lo que hay que hacer, por lo menos yo lo hago en cada una de las incubaciones que empiezo, ¿veis? 64% de humedad, perfecto, y prácticamente 37 grados de temperatura, porque ahora mismo está apagado y evidentemente está en la transición de descenso de la temperatura. La transición que yo más o menos manejo pues está entre los 37-38 grados y se podría ajustar más, dejarlo por ejemplo a 0,5 grados, pero como para las gallinas, para las codornices de la familia también de las gallináceas van perfectamente, pues ese medio grado de más significa más ahorro de temperatura y menos desgaste del termostato, porque las transiciones así son un poquito más largas, teniendo en cuenta que el plástico aísla muy poco la temperatura. Pues compensamos, intentamos compensar un poquito para mirar por nuestra incubadora. En esta ocasión para la incubación voy a preparar una bandejita de estas de cartón que nos va a servir para que los huevos estén más concentrados justo en el centro de la incubadora y no estén desperdigados por todo el espacio. Le voy a poner ya también, ya aprovecho, le pongo un papel rugoso de cocina para que en el caso de que nazcan y salga todo bien, pues tengan más sujeción a la hora de intentar dar sus primeros pasos. No quiero que me pille de improviso como me pilló cuando hicimos la prueba de huevos de gallina y al final los tuve que dejar por no molestarlos ya porque ya prácticamente estaban naciendo, y en esta ocasión lo vamos a hacer así. Verás cómo la bandeja va a quedar justo en el centro y las 5 docenas de huevos de codorniz pues estarán todos reagrupados justo en el centro de la incubadora. Ahí están las 5 docenas ya colocadas en la bandeja. Me hubiera gustado que hubiera quedado un poquito más de espacio para poder mover, deslizar mejor los huevos, pero bueno, yo creo que valdrá. Prefiero que tenga un poquillo de problemas así, como veis, a la hora de mover los huevos, que no que queden más desperdigados por la superficie de la incubadora. Así, en este rectángulo, me aseguro que, bueno, la incubadora va bien, ¿no? Pero mientras más concentrado en el mismo sitio esté los huevos, me da más garantía de que la temperatura va a ser mucho más exacta para todos ellos y por lo tanto con todas las ventajas que pueda acarrear. Esta es la bandeja con la que vamos a hacer la prueba, 5 docenas, 60 huevos, vamos a ver lo que pasa. Ya tenemos los huevos dentro de la incubadora y como veis, aquí se puede apreciar perfectamente la resistencia, el ventilador y la bandeja prácticamente en el centro, bueno, más o menos, ¿no? Con los vasos de agua que también dije que lo iba a poner en alto ya para terminarla y que no he tenido tiempo y que la vamos a probar pues a medio terminar, pero en fin, con los buenos resultados estamos bastante confiados, ¿no? Y el termómetro, ahí el entablillado de madera, termómetro de mercurio. Cada uno, imagino que le tendrá confianza a un tipo de termómetro, a un tipo de higrómetro. Con este me ha ido bien y es el que dejo de referencia siempre. Siempre hay que tener alguna referencia a la hora de seguir la incubación, porque hay muchas cosas que puede variar y por supuesto tenemos que tener un termómetro y un higrómetro que en cada momento, cada vez que vayamos a echar un vistazo, cada vez que vayamos a mirarlo, nos digan que dentro por lo menos la temperatura y la humedad la tenemos bien atada. Después pueden pasar muchas cosas más, pero lo menos esas que son las más importantes, por lo menos esas dos, tenemos que tenerlas siempre bien atadas. Eso nos garantiza un montón de posibilidades de que la incubación pueda llegar a buen puerto. Vamos a ver lo que ocurre, iremos grabando de vez en cuando y ya iremos viendo cómo va la puesta hasta prácticamente el final, los 18 días en que ya veremos a ver lo que ocurre. Seguimos grabando, seguimos con el seguimiento a esas 5 docenas de huevos de codorniz. Lleva prácticamente una semana de incubación. Todo va bien, aparentemente todo va bien. La temperatura, pues ya estáis viendo prácticamente en qué rango se está moviendo el termostato, haciendo su trabajo y bastante bien. Como veis, se desconecta los 38 y se vuelve a conectar en los 37. Un grado de margen que podéis darle incluso alguno menos, ¿veis? 38,1, eso es lo que se llama residuo de calor, porque la resistencia
todavía está calentando y evidentemente hay ahí un residuo que es mínimo y que, mira, que nos viene bien porque aprovechándolo tenemos un tiempo de más que el termostato no funciona. Hombre, siempre que sea ese 0,1 grado de temperatura, no estamos hablando ni de medio ni de un grado, que entonces habría que corregirlo. Pero de momento 0,1 no supone prácticamente nada. Como veis, el termómetro ya empieza a bajar, el termostato, perdón, y se iniciará de nuevo a los 37, que es lo que le hemos indicado. Como digo, va la cosa bien, una semana prácticamente de incubación, los huevos en la bandeja centrada, la humedad relativa está un pelín por encima del 60, está sobre 64-65, pero también nos vale, no es una cosa que tenga que ser exacta 100%, lo que sí tenemos que vigilarla, no perderla de vista, porque estas incubadoras al recibir aire del exterior también nos va a influir, aunque no mucho, pero que sí que nos va a influir en la temperatura que tengamos dentro. ¿Veis? 37,1. En cuanto baje, ¿veis? 37, salta de nuevo el termostato y ya está funcionando otra vez. La cámara se desenfoca un poquitín, pero se aprecia bien que de nuevo está subiendo a 38 para volver a cortar otra vez de nuevo en los 38 grados. Voy a esperar unos 7 días más aproximadamente, haré otra grabación y ya después, pues bueno, vamos a ver qué ocurre, si tenemos suerte y damos pues buenos resultados, buenas noticias en este vídeo. Estoy levantando la tapa un poquitín, acabo de darles el volteo y está todo bien. Si todo sigue así, pues la próxima conexión, a ver si podemos dar buenas noticias y podemos empezar a hablar de nacimientos. El agua bien, que no falte nunca. La humedad relativa, he sacado ahora mismo el termómetro higrómetro digital y está perfectamente. Y nada, a esperar, que ya queda poco. Y como digo, siempre os lo digo, tenemos que tener vigilada siempre muy de cerca lo que es la temperatura y la humedad. Pueden pasar después muchas cosas más, cosas que más o menos tengamos en mente y cosas que se nos puedan presentar de improviso. Por eso tenemos, es muy importante de que tengamos que tener esas dos cosas, que son de las principales, si no las que más, siempre atadas y bien atadas. Humedad relativa en torno al 60% y la temperatura entre 37 y 38 grados, ya cada uno con sus preferencias. Hay quien quiere 37,8, hay quien quiere 55% de humedad, pero dentro de unos márgenes que sean viables para que tengamos éxito en nuestra incubación, con nuestra incubadora. Y bueno, acabo de llegar ahora mismo del trabajo y lástima, verás, lástima porque me hubiera gustado pillarlos naciendo poquito a poco y haber podido aprovechar para hacer un seguimiento mucho mejor. Pero por otra parte, sorpresa, porque fijaros la cantidad de pollitos de codorniz que ya están fuera del huevo y qué bien, qué espabiladas y qué sanas se las ve. Por eso ya digo que esta incubadora dio muy buenos resultados, buenísimos resultados con los huevos de gallina. Pero fijaros, todavía estoy viendo así, mirando por fuera de la cámara, que hay algunos huevos picados. Fijaros qué cantidad de pollitos de codorniz tenemos ya fuera. Y esta noche me parece que la cosa va a continuar. Ya después veremos también el porcentaje. Y es que no hemos podido tener mejor resultado con esta nuestra incubadora en caja de plástico. Una incubadora que se ha portado fenomenal, tiene sus ventajas y sus pequeños inconvenientes, pero ya veis que bien ajustada, como todas las incubadoras bien ajustadas de humedad y de temperatura, no tiene por qué darnos mayores problemas. En fin, ahí están todos esos pollitos de codorniz recién nacidos prácticamente, no creo que hayan nacido hace mucho tiempo, pero bueno, nos ha pillado un poquito fuera de juego. Los deberes son los deberes y no he podido estar, me hubiera gustado, pero ya digo, han nacido, yo esta tarde los dejé y no había ni siquiera ningún huevo picado y ahora cuando llego a casa, pues fijaros lo que me encuentro. Ya digo, muy buena noticia, vamos a ver si pillamos algún pollito naciendo de los que están picados y demás
y podemos buscar esas imágenes bonitas de estos animalitos que fíjate con qué ganas vienen. Volvemos a grabar de nuevo y siguen naciendo más pollitos, sigue habiendo más huevos picados. Dentro de poco esperaremos un poquitín más, haremos un recuento de cuántos pollitos han sido al final, romperemos como siempre los huevos y veremos a ver qué ha ocurrido, el porqué de que no hayan nacido los que queden pendientes, pero por ahora va la cosa perfectamente. Mira cómo saltan los pollitos, qué bien están. Seguiremos grabando, seguiremos haciendo el seguimiento y poquito a poco iremos viendo si se produce algún nacimiento y demás. No, yo creo que sí, que han nacido algunos más. Lo que ocurre es que no he tocado todavía la incubadora, no he sacado los cascarones de los pollitos que han nacido. Tampoco hay por qué sacarlo, los dejaremos ahí. Y ya digo, después más adelante intentaremos hacer un recuento de cuántos pollitos han salido en este seguimiento a estas docenas de huevos de codorniz. Bueno, ahí tenéis la vista que presenta ya nuestra incubadora. Han nacido más pollitos, yo creo que pocos más van a nacer. Si queda por ahí alguno pendiente, ya que están todos los cascarones dentro, no he sacado ni he tocado nada, no he querido tocar nada para que no pierda temperatura. Como ya dijimos, uno de los inconvenientes, entre comillas, de esta incubadora es que pierde la temperatura muy rápidamente, a no ser un material excesivamente aislante. Pero dentro de poco vamos a pasar a recontar los pollitos, los huevos que han quedado sin salir, y ya más adelante pues los romperemos y veremos a ver qué es lo que ha ocurrido con esos huevos, a ver si tenían piso o no, o si estaba el pollito formado, en fin, lo que siempre hacemos después de un seguimiento, después de una incubación. Comentarte que lo vamos a hacer también porque tampoco es conveniente esperar mucho tiempo, porque hay pollitos que a lo mejor llevan ya más tiempo nacidos que otros y no es bueno tener más de 24 horas un pollito en la incubadora, ya necesitan comer, beber y en fin, empezar su vida fuera de ella. Ya te digo, 24 horas ya mucho tiempo, intentar que sea menos tiempo el que permanezcan los pollitos dentro. Nosotros lo que queríamos buscar era pues este efecto, ¿no? De ver la incubadora llenita de pollitos de codorniz, ¿eh? En vez de sacarlo poquito a poco a medida de que vayan naciendo, que es lo que tú debes hacer, ¿no? Si tienes preparado ya el sitio donde los vas a mantener con su bombilla de calor y demás, a medida que el pollito ya se mantenga en pie, lo mejor, lo ideal es pasarlo ya a ese sitio y así nos ahorramos que esté ensuciando la incubadora y molestando a los pollitos que vengan a nacer después. Mirad, aquí están los pollitos, los he contado para ir sacándolos ya poco a poco y meterlos en un sitio donde tengan ya comida y agua mientras van saliendo algunos más que hay picados. Pero de momento hay 41 pollitos, que no están nada mal, y vienen algunos más picados y demás. Esperaremos para sacar conclusiones, pero ya digo, estos pollitos los voy a meter ya en un sitio donde puedan tener alimento y agua, y ya seguiremos mirando a ver qué tal se va dando el resultado de nuestra incubadora casera. Y ahí veis el último resultado de la incubadora, 8 pollitos más que acabo de sacar para hacer el cómputo total, de 41 y 8, que es lo que podríamos decir es el balance de esta puesta, de este seguimiento a nuestra incubadora en caja de plástico. Me hubiera gustado hacerlo de la forma que hicimos el recuento en la primera incubadora, pero entonces tenía ayuda y ahora estoy solo, entre otras cosas porque ahora mismo están en horario de colegio. Raúl está en el instituto y el pequeño está en el colegio y por supuesto estamos ya también en la recta final del curso y no quiero que se me distraigan con ninguna cosa. Tiempo tendrán ya de sobra durante el verano de colaborar conmigo en este nuestro canal de incubadoras caseras. Como digo, no quiero que se me despisten ahora, que es cuando tienen que apretar, y por eso estoy haciéndolo yo aquí como medio puedo, solo, con cámara en mano y bueno, de esta manera, ¿no? Pero ya digo que lo importante es ver el resultado y ya lo confirmaremos con los huevos que han quedado sin salir. Yo creo que el resultado no es malo, es bueno y es la segunda prueba y la última que le hemos hecho a esta nuestra segunda incubadora que hemos hecho totalmente en nuestro canal de incubadoras caseras. Estás viendo ahora mismo todo en blanco, no es un error, es nuestra pizarra que hacía tiempo que no la sacábamos y después de ver esta primera parte de nuestro vídeo en el día de hoy con esas 5 docenas, pues hora de hacer balance después de conocer los resultados y después de ver los huevos que se han quedado también en la incubadora sin salir.
60 huevos es lo que hemos metido, las 5 docenas, de los cuales en un primer lugar sacamos 41 pollitos y después fueron en una segunda tanda 8 pollitos. Esto hace un total de 49, más 3 pollitos formados muertos que no llegaron a salir. Si sigues la cuenta, 49 y 3, 52 y 8 huevos hueros. Este es el resultado del seguimiento que le hemos hecho a nuestra incubadora con huevos de codorniz en esta ocasión. Nada, pero que nada mal el resultado. La segunda prueba que le hemos hecho. Y nada, seguimos adelante en este vídeo con más cositas. No va a ser esta la única. No está nada mal la segunda prueba, pero evidentemente viendo cómo salió la primera, estaba claro que teníamos la incubadora muy muy bien ajustada y por lo tanto, si los huevos iban a ser de calidad, que así han sido los de codorniz, evidentemente el resultado tenía que ser bueno, igual que fue en la primera ocasión. Un montón de pollitos de codorniz en esta segunda prueba a nuestra incubadora en caja de plástico. En principio, y creo que en algún vídeo lo dije, dijimos que ya prácticamente la íbamos a dejar tal como estaba. Pero también dijimos que le íbamos a hacer un volteo semiautomático. También los vasos de agua se los hemos dejado en la base y no se lo pusimos a media altura como queríamos y demás, por las prisas. Y hemos recibido correos electrónicos diciéndonos que en vista de que ha funcionado tan bien, que por qué no le hacemos ese volteo semiautomático, explicamos cómo se hace y que coloquemos los vasitos de agua cada uno en su rincón para dejarla definitivamente terminada del todo. Y yo creo que las personas que nos han dicho eso pues tienen toda la razón del mundo. Nos cuesta muy poco trabajo y nos vamos a poner manos a la obra. Aquí tengo unas varillas metálicas que ya las he cortado a su medida para no tener que estar haciendo el vídeo larguísimo. Y lo que vamos a hacer a continuación es terminarla de verdad como se merece, en serio. Funciona bien, ha dado muy buenos resultados, pues lo que vamos a hacer es terminarla completamente para que veáis qué tipo de volteo semiautomático es el que tenía pensado ponerle en un principio y después ponerle los vasos de agua ya a media altura para evitar problemas de ahogo de algunos animales que siempre pueden ocurrir, ¿no? Y lo vamos a explicar paso a paso y también te voy a decir una cosa más. Una vez que terminemos de colocarle el volteo semiautomático y de colocarle los vasos de agua, para eso tendremos que hacerle algunos agujeros más a la incubadora. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a cambiar evidentemente su interior, por lo que tendremos que ajustarla de nuevo. Ya no la vamos a ajustar en este vídeo porque de sobra sabéis ya cómo se ajusta porque lo hemos hecho paso a paso, ¿no? No lo vamos a hacer dos veces. Pero sí te digo que una vez que le coloquéis el volteo semiautomático y le coloquéis los vasos a media altura, y para eso hay que hacerle agujeros que ahora os diré cómo van, hay que volverla de nuevo a ajustar. Porque aunque se pueda variar muy poco, algo se va a variar. Y eso evidentemente va a influir y mucho en el resultado final. Mirad, este es el interior de la incubadora y lo que quiero hacer es algo parecido a esto. Dos laterales que sean un poquito más anchos, que tengan más anchura. Y ahora unas varillas que sean más finas, que van de extremo a extremo encima de las varillas laterales. Entonces se quedaría una cosa así, más o menos. ¿Eh? Se quedaría así y este sería la bandeja que desplazará los huevos desde afuera sin tener que abrirla. Nosotros la vamos a soldar con una eléctrica, con una soldadora eléctrica, y la vamos a hacer de varillas metálicas. Pero si no tienes soldadora, no tienes esas posibilidades de encontrar varillas metálicas, evidentemente también hay otra forma de hacerla más económica, más accesible, que es con madera, con pequeños listones de madera. La forma, la estructura, la misma, y el funcionamiento exactamente igual. Después le conectaremos la manilla en el exterior para ver cómo es el movimiento de desplazamiento de los huevos. Primero vamos a soldarla, ahora vemos cómo queda y después ya explicamos paso a paso. ¿Veis? Esta es la estructura que queda después de la soldadura, los dos laterales, y ahora encima, para que quede un poco separada de la superficie, las cuatro rejillas que van a desplazar los huevos. Y aquí en este extremo le hemos puesto una rosca, una tuerca, donde le insertaremos después esto desde fuera con un orificio
y ya nos servirá para desplazar desde fuera los huevos. Un volteo semiautomático que, repito, nosotros la hemos hecho de hierro, soldada con la eléctrica, pero que se puede hacer también de madera. Aquí tenemos ya la rejilla en el interior, la pegamos todo lo que podamos a esta superficie y aquí ahora con el mechero, con el encendedor, calentaremos la punta de las tijeras y justo en la rosca haremos el agujero para poder introducirle la otra parte para moverla, desplazarla desde fuera. Esto es, digamos, lo que se conoce con el nombre de volteo semiautomático. Después ya sabes que una vez que calentemos la punta, pues agrandaremos el agujero. Ojo con correr ahora, ya que tenemos la incubadora totalmente terminada, que se nos raje por ir con prisa o con una presión que sea demasiado grande para la caja de plástico, ¿vale? En este caso esta vimos que estaba bien y creo que no correría ningún riesgo, pero más vale asegurar y lo vamos a hacer quemándola como hicimos antes todos los agujeros, todos los respiraderos que tenía. Como veis aquí, ya hemos hecho el agujero enfrentado con la tuerca y ahora pues la operación es fácil. Metemos la otra parte, le damos un poquito de rosca, no hace falta que asome por el otro lado, ahí está. Y este es el desplazamiento semiautomático. Ya no tenemos que desplazar los huevos destapando la incubadora y que se escape calor y humedad cada vez que tengamos que hacer la operación 2, 3, 4 veces al día. Y de esta manera, como veis, de esta manera tan fácil, pues tenemos el volteo semiautomático. Cuando queramos sacarlo a la hora de los nacimientos y demás, pues quitamos la rosca, como veis, y ya tenemos aquí la rejilla y la tuerca. Ahora sí podemos decir que la incubadora, referente a lo que es el volteo semiautomático, pues ya la tenemos hecho. Como veis, no tiene más historia y hacemos este movimiento las veces que queramos al día. Esto es un volteo semiautomático que da muy buenos resultados y que no nos dio tiempo a la hora de probar la incubadora, pero que hemos decidido terminarla en vista de que muchos se han puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico y en vista de los buenos resultados dijeron que por qué no la terminábamos, y eso estamos haciendo en el día de hoy. Ahora vamos a pasar con los vasos de agua. Poco a poco la incubadora va cogiendo forma. Como veis, le hemos puesto un vaso en esta esquina, aquí abajo le hemos puesto otro para adelantar y ahora aquí en esta esquina le pondremos uno para que veáis cómo se pone, que no tiene más historia tampoco. Y ya con eso finalizamos los tres vasos que le vamos a poner, porque por lo menos aquí en nuestra zona con esos tres vasos teníamos de sobra el 60%. Y ahora más, porque antes la prueba se la hicimos con los vasos colocados en el suelo. Al levantar ahora los vasos van a quedar más cerca de la resistencia de silicona y la temperatura va a ser mayor y por lo tanto la humedad relativa también va a aumentar un poquito más. Con estos tres vasos iremos poniendo o quitando vasos según la humedad que vayamos consiguiendo. Como digo, vamos a colocar el tercero para que veáis cómo va. En este caso yo tenía por ahí unas bridas de color negro que llaman mucho la atención, pero si le pusierais unas bridas transparentes a esta incubadora, que es clara, los vasos también son transparentes y eso, pues vendría a juego y quedaría muchísimo, muchísimo mejor. Unas bridas negras evidentemente llaman mucho más la atención, pero bueno, lo que no nos tiene que afectar para nada es el resultado y esto es simplemente estética, lo digo por si las quieres acabar bien, bien terminada para ti y tenerla pues en condiciones, ¿no? Aquí vamos a cerrar la brida, meteremos el vaso y lo pondremos ahí, a ese nivel, cortamos el sobrante y ya tenemos los tres vasos para la humedad colocados en alto, ¿vale? Tenemos puesto el volteo automático, ¿ves? Las rejillas, los tres vasos, ya tenemos por aquí cubierta la humedad y el volteo semiautomático. ¿Que por qué hemos puesto tres vasos y en esta esquina no hemos puesto un vaso? Quiero que presten mucha atención a esto. Date cuenta que la sonda va suspendida. Como veis, la sonda está aquí. La sonda tiene que estar siempre recta. Si cerramos la tapa, como veis, la sonda quedaría aquí. Si pusiéramos un vaso aquí en esta esquina, hay que tener mucho cuidado con esto, porque si la sonda cayera metida en un vaso con agua, entonces evidentemente tardaría mucho más tiempo en coger temperatura y nos engañaría el termostato. Y cuando nos fuéramos a dar cuenta, con la sonda metida en el agua, la incubadora cogería una temperatura altísima, ¿vale?
hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la tapa la podemos quitar una vez, podemos girarla sin darnos cuenta y poner la sonda, por ejemplo, en esta esquina o en la otra. Y entonces la sonda caería en el vaso del agua, ¿vale? Importante que esta esquina no tenga vaso de agua, porque aquí es donde va ubicada la sonda. La sonda en ningún momento puede caer dentro del vaso del agua. ¿Por qué? Porque entonces no valdrían ajustes, no valdría nada de nada y la temperatura se iría por las nubes. Ahora sí podemos decir que la tenemos terminada totalmente y ha sido a petición vuestra, porque en vista de los resultados tan buenos que ha dado con los huevos de gallina y los de codorniz, pues los correos eran cada vez más diciendo: ¿por qué no la terminas de todo, del todo, con el volteo semiautomático y le colocas los vasos de agua a ver cómo se colocan en la parte más alta? Ya lo hemos hecho, ya has visto cómo se hace, no tiene más historia, pero bueno, siempre es bueno hacerlo. Y ojo, con estos orificios que le hemos hecho para los vasos de agua, otro orificio que le hemos hecho para el movimiento, hay que volver a mirar si se nos ha ido un poco de temperatura y de humedad. Quieras que no, cada pequeña modificación que le hagamos, un nuevo ajuste que hay que realizarle, ¿vale? Si no estamos seguros, pues nos podemos encontrar con una sorpresa desagradable en la siguiente puesta. Lo hacemos, que no nos va a ocupar mucho tiempo, y vamos sobre seguro. Ahora vamos a seguir con la incubadora. Vamos a seguir con la incubadora porque verás, muchas veces cuando hablo con compañeros, otros criadores y demás, hay cosas que a lo mejor nosotros damos por hecho de que todo el mundo sabe, porque a lo mejor llevamos utilizando unas cosas mucho tiempo, pero después hablando con otra gente, pues nos dicen: ¿y eso se hace así? Y a lo mejor no lo sabía porque nunca lo había visto. Te voy a enseñar la forma de poder utilizar la incubadora para transportar animales que necesiten temperatura en el coche de un lugar a otro. Te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que tienes reptiles que necesitan 30 y tantos grados para sobrevivir, y tienes que llevarlo a un sitio lejos, lejos, que te va a suponer 3 o 4 horas de viaje. Pues te voy a decir cómo conectar la incubadora al coche, graduarla a la temperatura que tú quieras y tener 220 voltios en el coche. En nuestro caso, porque aquí en España son 220 voltios la tensión que tenemos en nuestra casa. Eso te puede servir también para ti que tengas que desplazar papilleros, animales enfermos al veterinario, cualquier motivo por el cual tú tengas que desplazar un animal con una temperatura determinada durante cierto tiempo. Es posible porque hay unos aparatos que te permiten convertir los 12 voltios del coche a 220 voltios. Vamos a verlo. Este aparato que tengo aquí delante, esto así de pequeño, con una toma para el encendedor del coche, para el mechero, como decimos por aquí, es un inversor. En este caso, este que tengo suministra hasta 150 vatios de potencia con los 12 voltios de la batería del coche, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que con este inversor podemos alimentar de sobra esta incubadora. Por lo tanto, si tenemos que salir de viaje y llevar cualquier animal que necesite temperatura, por el motivo que sea, podemos hacerlo sin problema en nuestra incubadora. Podemos hacerlo tranquilamente porque mientras que estemos de viaje hacia cualquier parte, podemos poner la incubadora atrás o en el copiloto, en el asiento del copiloto, y con este aparato podremos tenerla funcionando perfectamente, porque nos va a suministrar los 220 voltios que necesitamos. Estos aparatos se utilizan mucho en el tema de placas solar y demás, para convertir los 12 voltios de carga en la batería que nos cargan los paneles a la luz que tengamos en el país donde se instalen. Aquí, como digo, son 220 voltios, depende de la tensión que se utilice en el tuyo. Y lo que vamos a hacer a continuación es arrancar el coche y probarlo, para que veáis que nuestra incubadora funcionará perfectamente mientras que nos desplacemos por el tiempo que sea. Aquí estamos ya con el coche en marcha. Ahí, como veis, en la toma del encendedor, el inversor, 150 vatios, y si seguimos el cable, pues evidentemente nos llevará hacia nuestra incubadora, que ya está funcionando, ¿no? Este aparato pues no está muy caro, que digamos, dependiendo si se puede encontrar en un país o no, ya no sé cómo estará la cosa de suministro en el tuyo, pero es algo que, como veis, nos puede sacar de más de un apuro, y podemos llevar nuestra incubadora en el asiento del copiloto, donde queramos en el coche,
para llevar esos animales que por cualquier motivo necesiten una alta temperatura. Nosotros estamos ahora ya aquí en verano y la verdad es que en el coche 38 grados y el termostato no está ni siquiera actuando porque tenemos al sol una temperatura hoy de hasta 45 grados. Estamos empezando el verano y viene el sol con unas ganas que no veas. Pero imagínate que esto, este caso, pues ocurra en invierno, ¿no? Y que estemos con 5 grados en el exterior y tengamos unos reptiles o unos pollitos chicos, pequeños, de cualquier especie que tengan que tener unos 35 o 37 grados, ¿no? Y los tengamos que llevar o desplazarlos a 60, 70 kilómetros que tardemos a lo mejor una hora en desplazarnos. Pues evidentemente es mucho tiempo y ese animal va a sufrir. Otra solución sería de poner la calefacción del coche y venir nosotros también con esa temperatura de 37, 38 grados, pero tampoco es recomendable, ¿no? Ya te digo que es algo que yo siempre llevo en el coche, este aparatito, el inversor, pero digo, posiblemente haya gente que no sepa de qué se trate y por qué no tratarlo o hablarlo aquí en nuestro programa de hoy en incubadoras caseras. Simplemente era ese detalle, quería contártelo y si lo puedes utilizar, pues mira qué bien. Por hoy en este vídeo yo creo que ya vamos a despedirnos, ya está bien, hemos repasado nuestra incubadora con 5 docenas de huevos de codorniz, un resultado también muy pero que muy bueno, lo hemos seguido durante todos los días de la incubación. También hemos completado ya nuestra incubadora, le hemos puesto ese volteo semiautomático con ese desplazamiento de rejilla y por supuesto también le hemos colocado los 3 vasos que nos van a servir para conseguir la humedad relativa en torno al 60%, que es lo que necesitamos. Y por último te hemos enseñado que es un inversor que nos sirve en el coche para nuestros posibles propósitos a la hora de tener nuestra incubadora en funcionamiento si tenemos que desplazarnos con animales que necesiten temperatura. Se me olvidó decirte dentro del coche que hay que intentar hacerlo con el coche en marcha, porque si lo hacemos parado sin estar en marcha podemos encontrarnos con la sorpresa que nos quedemos con la batería descargada. Hay algunos inversores que traen hasta unos indicadores del estado de la batería, nos van indicando cómo está de carga la batería. Además, ya es como todo, dependiendo de la calidad del aparato que podamos conseguir. Pues bien, desde aquí seguimos dándote las gracias por estar ahí, te animamos a que te suscribas a nuestro canal para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, que lo hacemos, subimos vídeos cada 2 semanas, 2 vídeos al mes, y que tan contentos aquí de que seamos cada vez más, tanto aquí en este canal de YouTube como en Facebook, en Antonio Incubadora. Que nos puedes mandar tus sugerencias, tus comentarios, tus vídeos, tus historias, tus animales a través del correo antonioincubadora@gmail.com. Estamos a tu entera disposición para lo que tú quieras, porque al fin y al cabo este canal es de todos. Y este canal lo hacemos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. We'll be right back.